está todo? Feliz Navidad, otra vez aquí en Apure, en Caño La Pica. De nuevo hemos venido aquí por la revancha. El año pasado vinimos y logramos sacar un pavón, el más grande, de aproximadamente 4,5 kilos, 5 kilos. Pero este año queremos ir por la revancha, tratar de ver si podemos sacar un pavón grande que se nos fue y vinimos a ver si lo podemos sacar. Bueno, quiero comentarles que siempre doy gracias a mis patrocinantes, que son Lembo, Actuales Tubote, y la gente de Jumbo, que también me está apoyando a poder llegar a estos parajes, ¿ok? Estoy trabajando con ellos, mi camioneta está toda dotada con puros equipos de ellos y son los que me permiten también llegar a estos parajes tan lejanos aquí en Venezuela. Entonces, bueno, ya sin más que decir, vamos a empezar la jornada de pesca, que vamos a estar pescando 2 días y medio aquí. Y bueno, esperando que tengamos la mejor pesca posible. Ok, ahí va. Bueno, señores, otra vez aquí en La Pica, el paraíso. Aquí La Pica es así, uno tiembla de los pavones que salen.
Buenos días. Buenos días. Parece que vamos suavecito, ¿no? Sí, porque si no, papá se espanta. Me le tiró. Campone, míralo. Este sí está bueno, papá. Este está grande. Video. No te puedo ir a buscar. Estoy con un lembo aquí. Ya se me soltó. Se me soltó. Yagi agarró su primer pez y Rafa la dupleta. ¿Para allá? No, para la izquierda. Thank you.
Ya la tengo la red, lo que lo quiero poner aquí en el centro para que no... ¿Dónde él va? Tienes que cánsalo primero. Miyagi, quítate de ahí con el señuelo. Para que Franco pueda maniobrar. Franco, cámbiale, ya va, chamo, que no tengo en la boca, No, me acerqué mucho aquí. Vete allá. No, ya, para allá, chamo, todo para allá. Señores, Pesca con Rafa, aquí estamos en Caño La Pica con mi amigo Franco Campisi, que sacó este monstruo de 13 libras. Enséñalo ahí, Franco. Miren ese monstruo. Lo estamos aquí ya liberando para que se vaya tranquilito. Les cuento que el año pasado vinimos y un pavón idéntico se nos escapó. Y dijimos, este año no se nos va a ir. Y vinimos y bueno, Franco tuvo la suerte de pegarlo de nuevo y esta vez sí lo pudimos sacar. Cumplimos la revancha en el río con el pavón y en el dominó anoche. Anoche le ganamos al Miyagi en dominó. Con nuestro compañero el Miyagi. Qué grande. Quedó una revancha del año pasado. ¿Sabes qué? Ese no se puede meter debajo del agua, ¿no? Y no. Misión cumplida. Sí. 2-2. ¿Lo ves listo, Franco? Le podemos. Sí, yo creo que ya mueve su aleta. Paso muy importante. Que mueva las aletas, que dé signos de vida. Las aletas caudales. Entonces sacamos el boga. ¿Okay? Y lo apuntamos hacia el fondo. Poco a poco. Ahí va. Un último adiós. Y nos vemos. Nos vemos cuando esté más grande. Queridos amigos, bueno, ya para cerrar el programa de esta nueva aventura de Pesca con Rafa desde La Pica, del estado Apure, estoy aquí con mi querido amigo Franco Campisi, que nos volvió a acompañar esta vez a esta aventura que les conté que habíamos dejado un pavón grande, que no lo habíamos podido sacar y vinimos con esa ilusión y bueno, gracias a Dios lo concretamos, ¿ok? Bueno, nada, Franco, cuéntame, ¿cómo viste la experiencia? ¿Qué te pareció este viaje de pesca? ¿Cómo ves el sitio donde te volvimos a traer? ¿Qué te pareció la acción? ¿Cómo viste la pesca? Bueno, como siempre, el estado Apure nos abriga aquí excelente con todas sus parajes y toda su naturaleza. De verdad, bueno, ¿qué más decir? Aquí acompañado de buena gente. Con mi pana Rafa, con sus tips, de verdad la pesca se vuelve otro tema, algo más fácil, algo más
para los que están empezando en esta, en este hobby, de verdad que los tips de mi amigo son excelentes, dónde poner los señuelos, dónde lanzar, cómo ponerte, bueno, en fin, logramos una buena captura y bueno, como siempre aquí en el llano la pasamos excelente cada vez que venimos. Bueno, qué bueno, en verdad que venir con gente buena, hemos formado un grupo muy agradable, hemos pasado muy bien, hemos compartido, hemos pescado, la hemos pasado, hemos comido, en verdad que Apure siempre es algo increíble. Bueno, ya para despedir el programa, quería darle siempre agradecimiento a mis patrocinantes, que son los que nos permiten estar aquí, que son Lembo, Actualizado, Tuote y ahora la gente de Jumbo, que también nos permite llegar aquí. Entonces, bueno, no queda más nada que decir, que nos vemos en el próximo.